Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial, vamos con el padre de más de 20, con el Macho de Lagos, atendiendo la invitación que le hizo a Rafael Maya, con Máscara Año 2000. Vamos para allá de volada, ya se nos hizo un poco tarde, pero nos vaya bien. Bonito día. Oh. Gracias, señor. Permiso. Gracias. Yo me distraigo, ¿verdad? Sí. Porque los estoy escuchando. Ay, güey, no, se me olvida todo el planeta por estar escuchando a los compañeros. Con dos carros chingamos 2 horas y media. ¿Con dos caras? Ay, era entrevistante. Ya te cuenta que me quedo ahí. Pero es cuate, señor, ¿eh? No, 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 nos platicó todo. No me sirven de nada, ¿eh? Nomás son con calzón. Pero me ha gustado que se me ven bien. Sí, se le ven muy bien. Resgalado. Soy artista, sí. Espérame, te pegas tantito porque te sales. ¿Esa? Yo creo que sí. ¿Cómo ustedes medían? Bueno, venga, 5, 4. ¿Por qué? 3, 2. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saludo a su amigo J. de Jesús Reyes González. Máscara Año 2000. Ahora estamos con el refere de moda. Mi querido Rafa Cobain Junior. La verdad que muy felices, toda la gente estaba preguntando mucho por usted. Bueno. Estamos pues muy honrados de que esté con nosotros. Y quién más que pueda hablar de todo lo relacionado con impartir justicia que Rafael Maya. Oye, mi querido Rafa, ¿dónde nace tu apellido, para Rafa? Rafael González López. Ah, somos parientes, yo soy de Teres González. Sí, González. Sí, sí, sí. Oye, pariente Rafa, ¿dónde nace mi querido Rafa González? Mi fecha de nacimiento, que ya les diré por ahí luego cuál es, pero fue en un pueblo llamado Magdalena, Jalisco. ¡Ah, cabrón, somos paisanos! Y como no quería estudiar y luego quería trabajar, pero no quería dar gasto para la jefa, pues me daban mis chingas. Y yo ya quería salirme de la casa, ¿no? Cada que tomo me quiere pegar y tal. ¿Hermanos eran ellos? Nomás somos mi hermano y yo hasta la fecha. ¿Dos hermanos? Dos, pero él salió sanito. Él bebe y al otro día está en su trabajo. Okay. Sí, él nació, él no salió como yo. Yo en el... ¿Tú traserías? No, yo en la escuela eran pleitos. Y después que empecé a beber, pleitos. Y espero que vaya ahí en la arena Patlaco. Ay, voy. Cuando se hizo la onda esa... Llego a la arena Patlaco, estaba Rafael Barradas, el doctor Horacio, Zabalet, pues todo lo que era en ese momento, ¿no? Raúl Reyes. Eran como 40, 50 luchadores y otro señor y yo como referees. No, me pusieron a hacer todo el lenguaje. Pues yo no voy a luchar, yo nomás quiero ser referee. Aquí son todos lo mismo. Ay, hijo de la mano. No, ahora veo que es fácil. ¿Sabes? Bueno, que luchó 2 veces. Y las dos las perdió en 2 caídas al hilo porque metía el foul. Primera le ganaron, la segunda metió el foul. Por eso dice, mi récord nadie me lo va a superar. Y lo empezó a referear.
Ese yo tampoco lo sabía. No sé si lo ha hecho de broma, porque digo que era tremendo, y ustedes lo saben. Pero a mí me dijo eso. Y por lo que yo veía luego, cuando alguien se equivocaba o le regaba, salía algo mal, yo decía, este está pendejo. Bajita la mano, ¿no? Me acuerdo que Carmelo, cuando me eché dos, tres mano a mano en diferentes lugares, hasta en Lagos, me eché uno, me acuerdo, con el Rey, dijo, el Rayo, te reto mano a mano, tú y yo, y dijo, sí, sí lo acepto, pero si sube de refe este. Si no, no. Vamos a la provincia y, oye, te reto, sí, pero queremos al refere de Maya, al refere. Sí, entonces me lo decían promotores que me encontraban a la salida de las oficinas. ¿Qué pasó, señor Maya? Qué bueno, que acá, que sabe qué. Y decía, pues, yo quería llevarlo a la función, le dije, ¿cuándo está el día? Pero que está usted ocupado. ¿Cómo que estoy ocupado? Si es miércoles, es jueves, no tengo nada. Hijo. Pues no, pues es que ellos querían acomodar a otros. Siempre que me eché las 7 de la noche, bajé y me sentí re bien. Como que me da energía. Esto, las entrevistas, las idas con el Cocorrojo a las expo que vendo algunos productos, y una luchita de vez en cuando, me mantiene de maravilla. Inclusive él mismo me lo dijo, porque ese día que acabamos en ese lugar que fuimos, ya era tarde para agarrar la micro. Entonces son como 10, 12 cuadras que había caminado el metro impulsor. Y me dice, si te le echas, me siento como nuevo, le dije, me eché las 10 calles caminando, y de maravilla. Ya buscando los tacos. 7 luchas, están echando los tacos, ¿no? 7 luchas, de una caída obviamente, pero todas peleadas. Subir sin ganas y ahí darme por arriba, bajar, irnos caminando, todo eso. No, pues me sentía como nuevo. Yo dije, no, pues sí, creo que esto me da vida. Y es lo que dice, como dices, decías tú, si haces algo que te guste, pues sale bien. Y tu mente está ocupada en el trabajo. Tengo miedo a fracasar. Dice, no, tienes miedo al éxito porque eso te va a dar éxito. Tú estás pensando en fracaso porque siempre has sido fracasado. Piensa al revés. Entonces el consejo que yo les doy es eso, que mientras hay que buscar las oportunidades y uno pueda, no luches por lo que has perdido, sino lucha por lo que te queda, que es vida. Dale más vida. De esta entrevista con mi querido Rafa, tiene muchas cualidades, pero tiene otra que la gente no sabía. Rafa es un gran imitador. No, pero es correcto. Fui. No. Rafa es un gran imitador y él imitaba a un cantante artista de la época de oro del cine mexicano, eso sí, que se llamaba Luis Aguilar. El gallo gira, le decía. Nomás hagan una prueba ahí, mi querido Rafa. Ya me gusta. Chingale un cachito para que te oigan. Nomás lo que tú ya sabes. Que ya no sale igual que no cuando, importa. Hace 40, 50 años de eso. No importa. Como salga. Cuéntanos con tu voz. Como salga. Ah, tú también. Yo también. Pero ¿cuál es? Cuando los años pasen con Luis Aguilar. ¿Eh? Cuando los años pasen con Luis Aguilar. Pero imitándolo. Esa o la morenita. Échale. No, ahí les va para ustedes Luis Aguilar en vivo. Ya no me sale mucho, ¿eh? Como ven, si la riego ni modo. Me gusta más imitar, pero a Tintán. A ver. Déjame agarrar forma. Es. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. No, ya no sale. Y haz de cuenta idéntico. No, no, mi respeto. Ya no, ya la voz. Tú puedes decir, vamos, puedes mandar un saludo de parte del invitador de Luis Aguilar. Mandas el saludo y a vuelta cobras porque mucha gente cobra por los saludos, sí. Rafa. ¿Cómo le llaman la? Cavernaria. ¿La Cavernaria? No. No, ya no, mira, pues no le hay mujer. Más respeto para mi buena amiga Guillermina Sarsosa.
Supe su nombre porque tiene mucha inquietud en la lucha libre. Él estaba haciendo de otra vez, la van a regar y la regaron, ¿no? Pero pues yo sabía que tú eres el nuevo. No, mi cuatita, todas mis patachas. Pero si eres rompecorazones, eres el referee más galán. Muchas gracias, de veras. No, gracias. El número uno de los referees. Recuerden sus tiras. Es verdad, es lo que digo, es el número uno de los referees. Recuerden suscribirse, activar la campanita y vamos a dejar en la caja de comentarios el canal de YouTube, sus redes sociales para que todos los seguidores de Rafael Maya puedan adquirir productos oficiales. Y recuerden, ¡no nos fallen! Y no me fallen a mí tampoco. Listo. Ay, pinche. La escala. Y a las 9 Puebla. Todas las pinches tres funciones de manejando y imitando, hijo de puta. Digo, no, ya sáquense a la chingada.